Descansen, muchachos. Darwin, corrígeme el cenital central. Muy bien, muchachos, muy bien. Pero necesito más fuerza, más pasión, más dinamismo. Descansen por ahora. Dieguito, ¿qué tal las fotos? Bien. Te llamo cuando las haya revelado. ¿Cuándo estrena? El viernes. ¿Y? ¿Qué te pareció? La verdad, más fino. Coño, marico, me asustaste. Pensé que no te había gustado. Esta semana actuó en el 69. ¿Y eso? Yo pensé que te habías dejado los shows travesti. Hace años cuando me operé. ¿Pero qué hago? Tengo un montón de deudas y los bailarines no han cobrado. ¿Vas a ir? ¿Cuándo te he fallado? ¡Eso! Mira, dile a Perla Marina y a Fabricio. ¿Aló? ¿Qué pasó, carajito? Bien, ¿y tú qué? Bien, saliendo de un parto. ¿Y tú? ¿Ya terminaste? Hace 5 minutos. ¿Cenamos en la barraca? Coño, la barraca. ¿Y qué estamos celebrando? Te tengo una sorpresa. Cuidado con una vaina, Fabricio, que tú inventas mucho. La última vez que tenías una sorpresa terminamos en Choroní. ¿El señor desea ordenar ya o está esperando a alguien? No, la persona que estaba esperando acaba de llegar y la estoy mirando en este momento. Disculpe, ¿usted me está mirando a mí? ¿Y a quién más? Anda, siéntate, a la payasada. ¡Qué tráfico, pana! Pensé que no iba a llegar nunca. Bueno, tranquilo. Gracias. ¿Qué tal lo de delirio? ¿Qué? Genial. ¿Sí? Sí. ¿Y tú qué? Yo no sabía que tú tenías parto hoy. No, se le adelantó una paciente. ¿Será que pedimos lo de la última vez? ¿Sí? Sí. Por favor, cuando puedas. Sí, señores, ya lo saquemos. Un segundo, por favor. Ajá. ¿Y la sorpresa? Bueno, más que una sorpresa, es una propuesta. ¿Quieres montar un negocio de pinos para venderlos en Navidad? No, vale. Este pino me lo regaló una paciente que averiguó mi fecha de cumpleaños y me dijo que en la astrología celta mi árbol es el pino. ¿Qué tal? Wow. Ajá. ¿Y qué con eso? Nada, que pensé que podíamos ir a Mérida y plantarlo allí. Fabricio, no me digas que ahora te va por reforestar el planeta, mi pana. Oye, pero contigo no se puede hablar en serio. Salud. Salud. ¿Y ella qué le pasa? Yo no sé, pero desde que llegué no ha dejado de mirarme. ¿Y no será que cree que le estás levantando al marido? Sí, los señores que desean ordenar. Diego, soy Valentina. Necesito hablar contigo y es urgente. Llámame, por favor. ¿Lo dejo aquí? ¿Ah? El pino. ¿Que si lo dejo aquí? Sí, ahí está bien. De todas maneras, te lo vas a llevar a tu casa, ¿no? No. Mejor que se quede aquí hasta que nos los llevemos a Mérida. Pero bueno, Fabricio, tú sabes que yo soy un desastre. A mí las plantas no me duran nada. Tranquilo, yo voy a estar pendiente. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer mañana? Tengo sesión aquí con una modelo. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo y dejas esto solo como estudio? A mí me gustaría que fuéramos una pareja como cualquier otra. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 mi pana, no. ¿Sabes qué pasa? Que a tu papá le puede dar algo. Y... Y que eso del compromiso no va conmigo. Claro. ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona? Piénsatelo. Y cuando me digas que sí,
nos llevamos el pinito y lo plantamos juntos. Paula. Listo, ya. Cambio de ropa. Elvis, por favor, ayúdame a con estos botones. Estupenda. Vamos. Desesperación. Se accidentó el autobús y tuve que agarrar un taxi. ¿No será que te fuiste de rumba anoche y te quedaste dormida? Pero, chico, no seas así. No te estoy diciendo que se accidentó el taxi. ¿El taxi o el autobús? Hey. ¿Y eso? No, ya sé. Mientras estás esperando el otro taxi, te atracaron. ¿Qué bolas? Yo no entiendo por qué sigues con ese tipo. Iván siempre me dice que va a cambiar y yo no sé cómo dejarlo. Dejándolo, coño, dejándolo. Termina de llegar y arregla las cosas. ¿Hago café? No, ya está recién hecho en la cocina. Ofrécele a Elvis y a Paula. ¡Ay, qué horror! Esa niña se está quedando en el chasis. ¿Paula está? Lista, Diego. ¡Bellísima, Paula! ¡Qué bella! Perla Marina, ¿cómo estás? Acontecida. Hola, Elvis, ¿cómo estás? Estupendo. Ya te veo. Mi amor, ¿quieres café? Sí, sí, por favor. Sin azúcar, me imagino. Sí, sin azúcar. Ah, yo también quiero. Con azúcar, claro. ¿Cómo sabes? Es porque yo tengo facultades mentales, Eli. Ven, acompáñame. Ven. Manito, ¿tú tienes algo para taparme esto? Ay, ¿qué te pasó? Horrible, me atracaron. Ay, te duele. ¿Come, Paquito? Gracias, hijo. Patricia, te veo un poco más gorda. ¿Cómo ha sido, don Paco? Usted estaba haciendo dieta. Estoy más flaquitica, ¿verdad? Pues no lo parece, chica. ¿Qué quieres que te diga? Papá, por favor. Pero si es la verdad. Ya, Paco. Si tú no le hagas caso a tu suegro, no sabes que es un bestia. Toma. Vuestra madre no hace otra cosa más que quejarse desde que se levanta hasta que se acuesta, coño. Y tú que no paras de hablar ni siquiera cuando estás dormido. Me tienes estresada, Paco. Bueno, pero podemos comer sin discutir. Y hablando de estrés, Dieguito, ¿cómo es eso que tú tienes ese celular todo el tiempo apagado? Mamá, tú sabes que cuando estoy trabajando siempre lo tengo apagado. Ajá, pero Valentina te ha estado llamando de Madrid con un apuro que ni siquiera le pude preguntar por el niño, que necesita hablar contigo y no le atiendes. A ver cuándo maduras, que ya no eres un chaval, joder. Papá, no empecemos. En serio, Dieguito, llama a Valentina, que estoy angustiada, llámala. Luego la llamo, mamá. Coño, el programa de Estrellita, venga, sube el volumen. Tú te vas a poner eso ahora. A ver. Me encanta ese programa, me parece fabuloso. Ese programa es una basura. No, chico, ¿cómo vas a decir eso si esa señora es una profesional muy seria? ¿Quieren callarse, coño? Recientemente, algunos países han aprobado una ley que contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nuestro programa de hoy, el matrimonio de gays y lesbianas, se acerca al fin del mundo. Recibamos a nuestro primer invitado. Abuelo. Es gay. Es gay. Un maricón. No le enseñes palabrotas al niño, Paco. Buenas tardes. ¿Y lesbiana? Buenas tardes. Una puta camionera. ¡Paco! Oye, si me pregunto tendré que responder, ¿no? Kelvin, cuéntame, ¿tú tienes pareja? Sí, desde hace 7 años. ¿Hombre o mujer? Hombre. Pero dime sinceramente, Kelvin, ¿a ti te parece normal que se casen 2 hombres o 2 mujeres? Sí, porque no voy a tener yo derecho de casarme con quien yo quiera, como todo el mundo. Un matrimonio de verdad es el mío con vuestra madre, y no el de estos modernos de ahora. Papá, para ser un progresista te siento algo conservador. Ay, no es por nada, pero yo prefiero que mi hijo sea un delincuente que sea un maricón. Ah, Patricia, no seas bruta, va. La iglesia está totalmente en contra de esas uniones. Recibamos al padre Jacinto Yepes.
Lo que faltaba, un cura. Bueno, este es el colmo, coño. ¿Pero qué saben ellos de matrimonios? Paco, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Estrellita. ¿Está de acuerdo la Iglesia Católica con el matrimonio homosexual? No, en lo absoluto. Este es el resultado de la depravación, el libertinaje y la degradación con que se vive actualmente en la sociedad. Pero, padre, usted está diciendo entonces que nuestro invitado es un depravado y un libertino. Indudablemente necesita ayuda espiritual. ¡Este culo es un huevón, hombre! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Terminemos la comida en paz! Mira, Diego, este amigo tuyo, el médico, ¿cómo es que se llama? Fabricio. ¿Cómo está? Bien. Bien. Qué raro que él con ese edad no se ha casado, ¿verdad? Precisamente se va a casar. ¡Ay, sí! ¿Con quién? Conmigo. Tío, tú eres maricón. Aquí está el postre, ¿alguien quiere? ¿Aló? Diego, soy Valentina. Te iba a llamar ahora. Ya, tengo llamándote todos estos días y tú nada que respondes. En fin, mira, no puedo hablar mucho ahora. Escúchame una cosa. La semana que viene me voy para Londres para lo del máster que te comenté. ¡Qué bien! No, qué bien nada. Todo se complicó y no me puedo llevar a Armandito, así que se tiene que ir para allá. ¿Qué? Pero, no, ¿cómo es eso? ¿Y no se puede quedar con alguien en Madrid? Diego, tú eres su papá. Ya no eres el carajito de 15 años que dejó preñada a una compañera en el colegio. Pero bueno, Valentina, tú sabes que el niño está acostumbrado a vivir allá. Además, este país es un peo. Bueno, pues se tendrá que acostumbrar a ese peo porque no queda otra. Es que yo ahora no tengo tiempo para nada y menos para estar criando un chamo. Diego, por favor. Esto es una oportunidad muy importante para mí. Espino, ¿tú qué sí coincidiones? Mira, además, Armandito, le va a venir muy bien pasar este tiempo contigo. ¿Yo qué tiene que pasar en casa? Espino, ¿te puedes dar yo de nani? Ay, ya va. Chato, mate kudasai. Valentina, dile a esos chinos que se esperen un momento, coño. Que no son chinos, son japoneses. Es la misma vaina. Espérate, ¿no? Mira, Diego, te tengo que dejar. No te puedo seguir hablando. Escúchame una cosa. A ver, tu mamá ya lo sabe. Pero espero que seas tú quien lo va a ir a buscar. Armandito ya está montado en el avión. Llega a Maiquetía a las 7 de la mañana. ¿Qué? ¿Los pasajeros que vienen de Madrid también salen por aquí? De Madrid, de México, de Colombia, de todas partes. Por aquí salen todos. Los de Madrid ya han salido, Armandito. Armando, que ya no soy un crío. ¡Se has crecido, mi pana! ¿Cómo estás? ¡Papá, papá! Deja, deja, que yo puedo. Este salón también lo utilizo como estudio fotográfico. Aquí está la cocina. Más atrás, el cuarto de laboratorio. En esta área se retocan las fotos. Ese lugar tiene una luz para las fotos. No sabes lo que me ayuda. En el fondo de mi habitación, esta habitación es para ti. El baño de visitas es un poco pequeño. Si quieres, compartimos el mío.
Prefiero el de visitas. Esa foto te la hice en Madrid hace 4 años. 5. No me he vuelto a sacar fotos desde entonces porque como nunca salgo bien... Entonces te voy a hacer unas bien finas. No quiero fotos. ¿Vale? Vale. No, mira, él parecerá que está molesto todo el rato, pero la cosa es que es muy tímido. Pásamelo un momento. Se está bañando. Vale, bueno, dile que lo llamo luego. Por favor, que está pendiente de que coma, porque es que si es por él no come nunca, se le pasa que haciendo dieta. Que sí, Valentina, quédate tranquila. Ahora mismo le estoy preparando una pasta. ¿Qué? ¿Tú cocinando? Sí. Te dejo, que está sonando el timbre. Vale. Niño, ayer te mandé estas señales de humo y nada que ver. Estuve toda la tarde fuera y me quedé sin batería. Toma, las fotos. ¿Qué te pasa? Nada, es que... Vas a venir a verme esta noche al 69, me lo prometiste. Discúlpame, no sabía que estabas acompañado. Él es Armando, mi hijo. Ella es Delirio, una amiga. Ah, sí. Bueno, en realidad mi nombre es Alejandra. Mi nombre artístico es Delirio. Delirio del Río, como Dolores, pero Delirio. Claro, que antes de llamarme Alejandra me llamaba Alejo, pero luego me operé y me cambié el nombre. ¿En qué quedamos entonces? ¿En Delirio, Alejandra o Alejo? Delirio. Es que yo era bailarín, pero luego quise ser bailarina. Y mientras estaba en el cambio, no era ni una cosa ni la otra, me llamaban Delirio ese y me quedé. Ahora soy coreógrafa, porque como bailarina soy tan alta que no tengo posibilidades. Es una historia un poquito larga. Demasiado larga, diría yo. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Armando Martínez. Y ya. ¡Ay, Martínez! Igual que Diego. Ay, claro, qué pendeja soy. Armando, vístete que vamos a comer. No tengo hambre. Tenías que soltarle toda esa parafernalia al chamo. Huele como a tomate chamuscado. ¡Coño, los espaguetis! ¿Aló, mamá? Sí, ya estoy con Armandito en casa. Vamos para allá. Mi pana. Esas son las llaves de la casa. Son para ti. Esta noche, después de que el abuelo te lleve a la casa, me llamas al celular, ¿ok? Para saber que llegaste bien. Yo tengo un compromiso y creo que voy a llegar un poco tarde. Por mí puedes llegar a la hora que quieras, ¿eh? Que ya eres mayorcito. Y no me digas mi pana, que no soy tu pana. Soy tu hijo, por si no te acuerdas. ¡Abuela! ¡Maldito, pero si ya está más alto que el padre! ¡Qué guapa! ¡Pero si estás hecho todo un hombre, tío! ¡Venga, un abrazo, coño! Es normal que esté molesto. Si lo oyeras, es como si fuera de allá, como si fuera otro chamo. Bueno, habla con él. Ya es hora que tengas esa conversación que has estado evitando. Mira, y a ti también te llegó la hora. Gracias a Dios. Todo es mucho más fácil cuando son pequeños. Vamos a ver. Ajá, ¿lista? Sí, ¿sí? Lista. Ok. Yo sé que eso del compromiso no va contigo, pero cuando se trata de un hijo, no queda otra. Háblele a su hijo. No le tenga miedo. Mire, este ya es mi tercer bebé. Cuando hay amor, no hay diferencias que no se puedan arreglar. Háblele. Gracias. De nada. Hey, doctor. Dígame. Estaba pensando en lo que me dijiste. Ajá. En lo de Mérida. ¿Ah, sí? Sí. No. De noche te digo. Thank you.
¡Por fin! La cola del baño está larguísima. Yo creo que me levanté el tipo ese que está ahí. Está buenísimo. Cristóbal, ¿cómo va todo? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Y Fabricio? Ya debe estar por llegar. Conseguir aquí al hombre de tu vida, estás perdiendo tu tiempo. Además, tú no tienes novio. Iván, terminamos. Y ahora sí es definitivo. Sí, claro.
Logramos estabilizarlo. Lo que me preocupa son las lesiones internas por los tremendos golpes que recibió. ¿Y se le puede ver? No, mejor que no. Está en terapia intensiva, con respiración asistida e inconsciente. Tranquilo. ¿Avisaste a su familia? Sí, ya lo llamé. Bueno, yo voy a estar todo el tiempo con él, así que no te preocupes. Y cualquier cosa que necesite me llama, ¿sí? Intensiva. ¿Pero qué fue lo que pasó? No lo sé, yo lo encontré inconsciente al lado de su carro. ¿Dónde carajo estaban ustedes metidos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y Fabricio? Mientras más lo pienso, menos entiendo por qué le hicieron esto. Lo importante ahora es que Fabricio se recupere. ¿Usted ya lo vio? Sí. Todavía sigue inconsciente. Voy a ver. Lo siento, Diego. Mi marido no quiere que entre nadie, solo él y yo. ¿Qué? ¿Cómo? Que no quiero que lo vean ni tú ni los depravados con los que andas. Yo no ando con depravados. Y yo lo voy a ver aunque usted no quiera. Tú no eres nada de mi hijo. Tú tienes la culpa de todo lo que pasó. Por favor, no discúlpame. Fabricio y yo somos pareja y apenas él salga de aquí nos vamos a ir a vivir juntos. Antes prefiero que se muera. Usted es igual que los hijos de puta que jodieron a Fabricio. Igual. Cuadra prácticamente del sitio. Entonces yo estaba saliendo porque lo traía un poco más, pero tenía que ir.
hombre no para por casa, ¿eh, papá? Siempre es así porque estoy yo aquí. No, lo siento, la verdad es que... No pasa nada. Estoy acostumbrado. ¿Tienes hambre? No. Ya me he comido un bocadillo. ¿Y qué tal estás? ¿Qué has hecho hoy? Nada. Bueno, sí. Sí que he hecho, sí. He estado tratando de averiguar qué ha sido eso tan importante que te ha mantenido tan ocupado durante estos 5 años. Apaga eso. ¿Qué pasa? ¿Te avergüenza de que sepa que eres maricón? Apaga eso. Porque eres maricón, ¿no? Escúchame, carajito. Escúchame. Sí, soy maricón. Y también soy tu papá. Y contigo me he mostrado tal cual soy sin estar escondiendo nada. Mira, no me importa lo que hagas con tu vida, ¿vale? No me importa, ¿te enteras, eh? Pues a mí sí me importa. Porque... Porque te quiero, coño, te quiero. Y tengo miedo. Tengo miedo que no lo entiendas. ¿Qué tengo que entender, papá? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué pasas de mí? ¿Eso es lo que tengo que entender, eh? 5 años. 5 años han pasado, papá, y me has llamado unas putas cuantas veces, ¿eh? Y ahora has venido aquí, ¿qué has hecho? Dime qué has hecho, ¿eh? Dejarme tirado como un perro y restregarme que te gustan los tíos. Dime una cosa, ¿por eso dejaste que no fuéramos? ¿Fue por eso? ¡Joder! No. Escúchame, tu mamá se quiso ir para allá porque ya tenía más oportunidades. Y a mí me pareció bien porque tú tendrías un futuro mejor, coño, y lo tienes. Tienes un futuro mejor. Yo estaba buscando el mío, pero es como la foto, ¿sabes? Lo que tú crees que va a salir, a veces no sale. Yo no tengo la culpa. ¿Y yo? ¿Yo qué culpa tengo, papá? ¿Nunca te diste cuenta de que tu hijo te echaba de menos, eh? ¿De que te necesitaba? Joder. Sonriendo mucho, del otro lado, perfecto. Ahora soy malo, con cara de malo, pero eso, chico malo. Oh, que bravo todo, así, bien. Bien, Tony, listo, cambiamos. Dana, voy contigo. Ok, a ver, una cinturita de eso, del otro lado. A ver, qué linda, Dana, eso, manito en la cintura, del otro lado, y listo, descansa, ¿sí? Armando, ¿puedes abrir la puerta? No puede ser, tú eres Armandito. Armando. Yo soy Perla Marina. ¿Perla qué? Perla Marina. Ah, nombre artístico. No, ¿por qué? Suena a culebrón. Ah, bueno, pues con mi vida podría hacerse no un culebrón, sino una boa constrictor de 1000 capítulos. Un abrazo. Ay, qué bello eres. Eres igualito a tu papá, igualito. Ay, por cierto, menos mal que estás aquí para darle apoyo. Entonces, lo que le hicieron a su pareja fue una cosa horrible. Una desgracia. Una tragedia. Ok, chicos, retomamos. Tengo que ponerme las pilas. Buenos días. Son buenas tardes. Ay, Dieguito, qué horrible. No me digas nada. Ya lo sé que el papá no quiere, pero necesito decirle algo. Total, no te va a escuchar. Me da igual, César, dame 5 minutos. Lo siento, no puedo. Pero si tú sabes que voy a entrar de todas maneras. Coño, Diego, me vas a meter en tremendo peo. Coño, César, no me jodas, mi pana. Mira, si Fabricio estuviera consciente, ¿qué diría? Cosa. Debe estar ladillado a estar aquí adentro. No te preocupes que todo va a salir bien. Te queda más fino ese corte de pelo. Coño, te extraño.
cosas con Armando. Igual. Yo sé que la cagué, pero... me gustaría tanto recuperar su cariño. Nos llevamos tan bien. Bueno, me tengo que ir ya. Solo quería decirte que lo de Mérida sí va. Así que levántate de ahí antes de que me eche para atrás. Que no, mi pana, que es broma. Yo por ti espero todo el tiempo que haga falta. Te traje esto para que no se te olvide. Te lo iba a dar aquella noche, pero tú no llegaste. Estamos tomando declaración a algunos jóvenes con la descripción que usted nos dio. Es él. Él es el tipo. ¡Hijo de puta! ¡Suéltame, suéltame! ¡Señor Martínez! ¡Es él! ¡Por favor! ¡Es él! Pase, pase.
¿Sí? Armando, ¿estás ahí? Sí, aquí. Te lo pongo, ¿vale? Ah. Aló, Valentina. Un momento. Traje pizza. Vale. Sí, cuéntame, ¿cuándo te vas para Londres? ¿Tu pareja, papá? No hace falta ser adivino. Está hospitalizado, en coma. Unos tipos le dieron una paliza. ¿Por qué? No sé. Quizás odian todo lo que les recuerde lo que son. Papá, ¿desde cuándo te gustan los chicos? Desde siempre. Tu mamá fue alguien especial. Y sigue siéndolo. Tu abuelo dice que nos parecemos mucho. Yo no veo el parecido, ¿tú? ¿Qué crees? Armando. Ayúdame con esto. De estas dos, ¿cuál te gusta más? ¿Esta o esta? Esa. Ok. ¿Y de estas dos? Esa. Qué raro. Entonces, ¿por qué pusiste esta en tu perfil? Joder, papá, eres un cotilla, coño. ¿Cotilla, yo? Ay, ¿y quién estuvo revisando todas mis cosas ayer? ¿No fuiste tú? Quizás tus abuelos tienen razón. Tú y yo nos parecemos más de lo que creemos. Entre ella y él, ¿con quién te quedarías? Lamento desilusionarte, lo lamento, de verdad. Pero no nos parecemos porque a mí solo me gustan las chicas. ¿Ok? Y ahora que sabemos lo que nos gusta a los dos, deja de marear la pizza y cómetela de una puta vez. ¿Y ese anillo? Yo no se lo había visto antes. Quítaselo. Se lo vas al papá cuando venga para que se lo guarde. Quien tuvo la suerte de asistir presenció una hora estelar. La impecable fuerza interpretativa de los bailarines junto a la genialidad coreográfica le dan al espectáculo una audaz y vibrante composición. Ya está. Eso es todo. Tantos meses de trabajo para que venga un huevón a escribir 5 líneas que ni su madre entiende. Definitivamente voy a cerrar la compañía de danza y me voy a dedicar a otra cosa. La crítica me parece buena. Me da igual. Yo no hago esto para que escriban cosas bonitas, sino para remover a la gente. ¿Cómo Estrellita Mata, que dice cosas tan interesantes en su show? Esa bruja es capaz de ridiculizar los problemas de la gente con tal de ganar audiencia. Yo conduciría ese programa 1000 veces mejor que ella. Delirio. ¿Tú podrías enseñarle a Armando algunos pasos de tango? ¿Y eso? Mira, papá, déjame en paz, ¿vale? Es que conocí a una chica por internet que baila tango. ¡Ay, qué bello! El primer amor. Yo también me enamoré en San Felipe cuando era una niña. ¿Eh?
Bueno, un niño, tú me entiendes. Me enamoré de Luis Fernando. Y él también estaba enamorado de mí, aunque no lo quería reconocer. Un día nos dimos un beso y él me apartó asustado y me dijo que solo podríamos tener algo si yo era una mujer. Luego me vine a Caracas porque quería ser bailarina. Claro, que primero fui bailarín y luego bailarina, pero como era tan alta... Sí, ¿hace cuánto ya lo sabemos? ¿Qué pasó con Luis Fernando? No lo sé, le perdí la pista. Ay, no puede ser delirio. Ahora que sí podría hacerse realidad ese amor. Vaya culebrón. Bueno, ¿qué? ¿Le enseñas sí o no? Papá, que no quiero y punto. Déjalo ya. Tú, cuento tres y llevo dos. Abraza a la chica a la altura del sostén. Es importante que tu cuerpo esté hacia allá. Dame tu mano. Ofrécele a la chica. El codo tiene que estar así, formando un triángulo. Y cierras tus dedos. Y este también. Y ahora abrazas. Cambias el peso y sales cuando quieres. Consciente. Partida de sinvergüenza. Eso es lo que son. Hacerle eso a Fabricio, ese pobre muchacho que lo único que ha hecho es ayudar a traer vida a este mundo. Es que no hay derecho, Diego, no hay derecho. ¡Venga, coño, venga! ¡Vamos, Pinotinto! Amor, tú sabes que tu papá es un bruto que no sabe decir las cosas, pero él te adora. Él te adora y va a estar contigo en lo que sea. Yo también, mi amor, los dos. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, bueno, mi amor, mi amor, mi amor! ¡Ey, Paco, Paco! ¡Deja el sobresalto que te va a dar una broma, chico! ¡Vamos, Pinotinto! ¡Chule, desde que llegó! Llegó Armandito, esto es un desastre. Ándale tú a tú con Armandito, como si fuera un chaval también. ¡Venga, árbitro, pita el final que empieza Estrellita! ¡Ey, ey, Paco! ¡Coño! ¡Ya! Joder. Mi muchacho no quiere salir con los amigos. No quiere ir a fiesta como cualquier muchacho de su edad. Ay, ya yo no sé qué hacer, Estrellita. Estoy desesperada.
Se la pasa todo el día metido en su cuarto frente a la computadora o jugando la PlayStation. Chico, pero a ti no te gustaría conocer una muchacha, tener una novia. Mi amor, tienes que ponerte las pilas. Es que las muchachas no se fijan en mí. ¿Y cómo se van a fijar en ti si tú no sales de tu madriguera? Nuestro programa de hoy. Me veo en el espejo y me siento horrible. José Manuel, nuestro invitado, dice que no sale a la calle porque es feo. También tenemos a Choni, su desesperada madre. Doctor Blanco, ¿qué nos puede decir? Estrellita, estamos ante un caso de trastorno dismórfico corporal. Pues sí que está jodido el chaval. Con baja autoestima, que se encuentran aisladas y deprimidas porque no se consideran atractivas. Esto está ocurriendo con mucha frecuencia entre los adolescentes de hoy. Mi amor, pero con lo bello que eres. Precisamente. Los jóvenes que sufren este trastorno poseen una percepción equivocada de su imagen real. ¡Qué horror! Como la anorexia. Bueno, de hecho, anteriormente se trataba como la anorexia. Pero desde hace muy pocos años ya se lo trata como una patología independiente. Mira, déjate de chorradas, ¿vale? No me vengas con que tengo el trastorno ese porque no es así. Entonces, ¿por qué tienes puesto en tu perfil la foto del modelo? ¡Que no te metas en mis cosas, papá! ¡Respóndeme! No lo sé. No lo sé, tío. Para gustar a la chica, supongo. Escúchame. Yo no sé lo que pienses de ti mismo, pero te aseguro que eres un chico muy guapo, mi pana. ¡Que no soy tu pana! ¡Ni yo tu tío! ¿Por qué te escondes? Puede que no seas un modelo, pero tienes atractivo e inteligencia suficiente como para gustarle a cualquier chica. Así que quítate esa pendejada de la cabeza. Dos se alejan, tres se alejamos, voy, disparo.
Contacto con Sergio López. Él está en la fiscalía con una noticia de última hora. Sergio, adelante. A un mes del fallecimiento del médico Fabrizio Di Giacomo, su presunto asesino fue absuelto porque el testimonio del testigo no es concluyente. Hablemos con el abogado de la defensa. Abogada. La fiscalía considera que no hay elementos de juicio para procesar a mi defendido, ya que el testigo no presenció el hecho, sí, sino que presume que fueron estos muchachos por estar cerca del lugar donde se encontró a su amigo. Fueron ellos. Tiene que haber alguna manera de probarlo. No pierda su tiempo. No va a encontrar nada. Esto está por verse. Señor Martínez. Señor Martínez. Se puede poner en este momento. Sí, yo se lo digo. Gracias. Papá, esta gente lleva ya semanas llamándote por lo de las fotos. Soltaron a los tipos que mataron a Fabrizio. Mira, papá, esta gente tarde o temprano van a acabar en la cárcel. Vale, déjalo ya, que no merece la pena. Claro que merece la pena.
¿Aló? Perla Marina, soy Armando. Armando, ¿qué pasa? Es mi padre, que ha salido hace un rato de casa y no sé nada de él. ¿Tú sabes algo? No, no sé nada. ¿El bar donde actúa Delirio dónde queda? En la calle de Las Palmas, ¿por qué? Armando. Armando. ¿Quién carajo es Armando? Siempre. Sí, va. Tú ves esta calle que está aquí, ¿no? Uh-huh. Pero te vayas hasta el final. Y ahí está el Bares. ¿Por qué no me llevas hasta allí? No, oh, men. ¿Tú no ves que esta calle es flecha, vale? ¿Qué quieres tú? ¿Que de ese vueltón? Sí. No, men. No. Yo estoy apurado, vale. Coño, además eso ahí mismito. Venga, vale, ¿cuánto es? 50. Bolívares, no, men. Son 50 euros. Mira, ¿qué pasa, men? ¿Eh? ¿Te crees que soy gilipollas o qué? Joder, marico, lo que eres tú, gallego de mierda. En Las Rocas. Come uno igual. Me invito. Sí, va. Gracias. ¿Qué tal estás? Bien. Supe lo de Fabrizio. Lo siento mucho. ¿Cómo va la fotografía? Otro whisky en Las Rocas. Gracias. Salud. Perdón, ¿alguno de vosotros sabe dónde está el 69? Me voy, pana. No, espérame. Termino el trago y te acompaño al carro. Ay, vale, miren al pana. Tan seriecito que se ve y resulta que es tremendo marico. Tranquilízate, tío, no te he dicho nada, ¿vale? Tío, coño, ¿qué cantidad de maricos hay en tu puto país, españolito? Déjalo ya, ¿no? Te voy a escoñetar, pero primero te voy a reventar el culo a ver si te sigue gustando la mariquera. ¡Suéltame, joder! ¡Suelta, suelta, suelta, joder! ¡Eh! ¡Déjalo, coño! ¡Suéltame, suéltame! ¡Vaina! ¡Llegó la otra mariquita! ¡Deja a mi padre, hijo de puta! ¡Quieto, hijo de puta! Así te quería ver. ¿Por qué lo hiciste? ¡Respóndeme! ¿Por qué? ¿Qué pasa, machote? ¡Estás cagado! Cagado. Cagado. Estaba el marido tuyo. Parecía una carajita. ¡Arrodíllate, coño, tu madre! ¡Arrodíllate y ruega porque no te mate aquí mismo! ¡No, papá! ¡Arrodíllate, por favor! ¡Está cagado ahora! ¡Maricón de mierda! ¿Ah? ¡Se acabó! Tú y tú. Si los vuelvo a ver por aquí, me los voy a raspar uno a uno. ¡Muévanse! ¿Cuál fue la parte que no entendieron? ¡Váyanse de aquí, mamahuevos! Estamos pendientes, transformista. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Yo a los tipos como tú los conozco muy bien. No te hagas el pendejo.
Tú de hombre tienes bien poquito. ¿Mí? Y apúrate, si no quieres que te vuele la cotufa esa que tienes entre las piernas. Y te advierto que si hay algo que tengo, es buena puntería. ¡Váyanse de aquí! ¡Que están esperando! ¡Muévanse! ¡Ah, cuidado! Pues ahora te aguantas, pendejo. Menos mal que hace tiempo hice un curso de belleza y reconstrucción facial. Pues yo qué quería que te diga, yo me reconstruí y no me veo, ¿eh? Tú eres un inconsciente, tu papá un inmaduro y tú... un encanto. Gracias. Ay, vale. Bueno, se me van los tres. Me tengo que cambiar, vamos. Por mí no te preocupes, ¿eh? Salen los tres. Yo soy una dama. Sí, pero allá afuera sí te salió la clase. ¡Fuera! Eres la ley. Tierra de cielos, el cuerpo es el rey. Y piensa el Señor que cuando te mira, te hace un favor. Las arepas engordan. ¿Qué vas a estar engordando tú si todavía estás creciendo? Tú vas a desayunar y punto. ¿Quién será? Dieguito, ¿tú crees que me pueda quedar en tu casa por unos días? Me siento como en una película del lejano oeste. John Wayne, Clint Eastwood y Frances Fisher. ¿Y tú? ¿La doctora Quinn? No, sí, ríanse. No los vuelvo a curar. ¿Y ustedes qué les pasó? ¿Qué les va a pasar? Que estos locos se cayeron a golpes con los tipos estos que... No te preocupes, que ya tienes suficiente con lo tuyo. Armando, ¿sigues chateando con la muchacha esa? ¿Cómo es que se llama? Laura. Chateamos todos los días. ¿Y dónde vive? En Mérida. ¿Mérida, España? Mérida, Venezuela. ¿Hay Mérida en España? Ay, pero qué inculta eres. Deberías leer menos revistas de chismes y más libros. Ay, sí, lo que usted diga, doctora Quinn. Laura me ha invitado a una milonga que hay esta noche. ¿Qué se hace allí? Bailar tango. ¿Qué día es hoy? Sábado 25. ¿Vas a ir? A la milonga no. ¿Por qué? No soy lo que ella cree. Nos vamos a Mérida. Thank you.
Chica, ¿pero cómo es posible que tu marido te dé tremenda paliza y tú te quedes tan tranquila? ¿Buenas? Caballero, ¿pero qué cosa más grande? Él después se arrepiente y me suplica que lo perdone. Dime, ¿qué hago yo con ese hombre, Estrellita? ¡Pégale tú también, mijita! ¿Qué bola tiene Estrellita? Permiso, disculpe. El programa de hoy. Imagínate. Dígame. Pero... ¿Tienes habitaciones? En 30 minutos se desocupa una habitación. ¿Damos un paseo? Vamos. Qué noche tan hermosa. Nunca había visto tantas estrellas. Si ven una estrella fugaz, no olviden pedirle un deseo. ¿Y si vemos un ovni? También. Lo importante es pedirle al universo, a los marcianos o a quien sea que esté allá arriba. Acabo de ver una. ¿Un qué? Una estrella fugaz. ¿Dónde? Ah, no, es delirio, me confundí. Mamá, huevo. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Una llena de guante. Luna, luna, luna llena. No está mal. Pues hace mucho tiempo que no toco. El día que Valentina me dijo que estaba embarazada, me asusté. Tanto que me meé encima. En serio. El día que naciste fue el mejor día de mi vida. Eras tan pequeñito que me daba cosa cargarte. Pero lo hice, te cargué. Y tú te measte. Debe ser algo de familia. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Hoy es tu cumpleaños? Hoy es 25. ¡Ay, qué emoción! ¡Feliz cumpleaños! Dame un beso. Muchas gracias. Estoy embarazada. ¿Qué? Pero bueno, ustedes me quieren matar de un susto, niña. ¡Qué horror! Bueno, qué horror no. Es que ya ni sé lo que digo. Me hice un horror. Precisamente ahora que decidí dejar a Iván. ¿Cómo estoy? Más bueno que comer con los dedos. No seas ordinaria.
No habrá chica que se te resista. Déjate que le espera. Sé tú misma. Estoy seguro que le gustarás. Lo siento, está todo lleno. Disculpe, gentil caballero. Hemos venido especialmente desde Caracas para este encuentro. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que esto se arregle? ¿Qué desean tomar? Champán para comenzar, el mejor. Ya se los mando. Te vayas a rascar. ¿Cuándo me has visto tú borracha? No me respondas, por favor. Papá, está allí. Invítala a bailar. No puedo, estoy acojonado. Si puedes, acércate. Y cuando estés conversando con ella, mírale a los labios en algún momento, como quien no quiere la cosa. ¿Qué sabrás tú bregar con una tía? Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Dale, pues. Hey, no te vayas a mear encima. Papá. Buenas noches. Hola. ¿Bailamos? Ay, lo siento, es que estoy esperando a alguien. ¿A tu novio? No, un amigo. Mientras lo esperas, ¿podría bailar conmigo? Es que... no sé. No creo que a ese amigo le importe. Además, hoy es mi cumpleaños. Felicidades. Veo que lo has celebrado con ganas. Es largo de explicar. ¿Qué me dices? Lo siento, pero no. Gracias. Vale. Disculpa que insista, pero este es mi tango favorito y me gustaría mucho bailarlo contigo. ¿En serio? El mío también. Qué casualidad, ¿no? ¿Podría arreglarme este baile? Claro, ¿por qué no? Vamos a bailar.
Qué bien, tengo sed. Permiso. Tengo la sensación que la conozco de algún sitio. ¿Ah, sí? A mí también me parece cara conocida. Mucho gusto. Luis Fernando Rivas. Encantada. Delirio del Río. ¿Del Río? Como Dolores, pero Delirio. Yo soy de San Felipe. Ay, de San Felipe igual que yo. Seguramente ahí nos conocemos. A lo mejor, aunque yo me fui desde muy pequeña para Caracas. Bueno, yo me vine hace como 15 años a Mérida. Porque mi pareja es de aquí. Por eso me vine. Ah, claro. El amor. Sí. Precisamente ahí viene. Hola. Por fin te encuentro. Estaba aquí conversando con una paisana. Ella es Delirio. Él es Víctor, mi pareja. Un placer. Mucho gusto. Nada, quería pedirte las llaves porque dejé el teléfono en el carro. Dale, nos vemos ahora. Encantado. Igual. Qué sorpresa, no sabía que eras. Ya. Ya sé por qué creo que te conozco. Porque te pareces muchísimo un amigo mío de la infancia, Alejo Duarte. Claro, es que yo soy... tu hermana. Sí. Sí, pero qué coincidencia. ¿Y qué es de su vida? Murió hace mucho tiempo. ¿Un ron seco? ¿Un ron? No tomes más, eso no le hace bien al bebé. No lo voy a tener. ¿Por qué no? Porque no quiero volver con Iván. Ese niño sería una excusa para no terminar. Aquí la única que está poniendo excusas eres tú, no él. Piensa bien lo que vas a hacer. No hay nada que pensar, ya lo tengo decidido. Mi amigo debe estar por llegar. Quizás ya no venga. Vendrá, estoy segura. Y espero baile también como tú. ¿Yo bailar bien? Para nada. El tango es súper difícil. Lo que pasa es que tú haces que parezca fácil. Gracias. ¿Y de qué parte de España eres? Yo nací en Caracas, pero cuando era muy pequeño me fui para Madrid. Ajá. Bueno, yo soy... De aquí, de Mérida, lo sé. Claro, debe ser que tengo el acento. Tienes todo lo que a mí me gusta en una chica. Besas también como bailas. La verdad es que quería conocerte, Armando. Y ver la verdadera cara de la mentira. Me gustas más que el chico ese. Lástima que no te mostraste tal cual como eres, porque además me caes bien. Mira, Laura, pensarás que soy un tonto. Pero puse la foto de ese chico en mi perfil porque tenía miedo. Tenía miedo de que me rechazaras. Lo siento, es tarde, me voy. Te acompaño. No, mejor no. ¡Laura! Por favor, Laura. Laura. Mira, hay algo dentro de mí que no puedo controlar, pero que me hace sentir inseguro. Y entiendo perfectamente que estés molesta conmigo. Pero perdóname, por favor. Es que yo no tengo nada que perdonarte. Y de verdad espero soluciones tu problema. Laura, lo estamos pasando súper bien. Vamos a olvidar esto. ¿Quieres? Permíteme que sigamos conociéndonos. Por favor, déjame arreglar este enredo. Por favor. Adiós. Laura. ¡Laura! ¡Laura! Thank you.
va a extrañar mucho, hijo. Y recuerda, siempre que te quiero. Realmente te quiero mucho, mi pana. Abuelo. No discutas tanto con la abuela, ¿vale? Armandito, es la única distracción que tengo. ¿Verdad? Cuídate mucho, sí que. Mira que allá hay mucho golfo y mucha lagarta, ¿eh? Tranquilízate, abuela, que yo sé cuidarme, ¿vale? Yo te cuido, yo te cuido, te amo, te amo. Y yo. Venga, venga. Deja la lloradera, mamá. Deja que me desahogue, Dieguito, que tú me estresas, chico. Ha sido un verdadero placer conocerte, Carla Marina. Bueno, conoceros. De verdad. Cuídate mucho, ¿vale? Tú también. No nos olvides. Nunca. No llores más, coño. ¿Qué estás haciendo que llore la pobre alga marina? Paco, déjame ser, coño. Delirio, ¿dónde estará metida? Suelta esa hoja por ahí, por favor. Delirio, cuéntanos algo, no sé, lo que tú quieras, lo que te dé la gana. Me llamo Delirio del Río. Como Dolores, pero Delirio. Hace muchos años me llamaba Alejo y me enamoré de Luis Fernando, pero a él le gustaban las chicas. Después me operé y me cambié el nombre porque una mujer que se llame Alejo suena como raro. Ahora soy una chica, pero a Luis Fernando le gustan los chicos. Es una historia un poquito larga, pero tranquilos, no estoy apurada. Tengo que convencerlo. Cristóbal, ¿tú estás seguro que él no te está jodiendo, verdad? Confía en mí. Tengo tiempo detrás de él. Tráele un whisky doble a Diego. Ok. Lo vas a necesitar. Resulta que esa noche yo venía del trabajo y vi que era una pelea entre ellos y no quise meterme. Entonces se me ocurrió grabar el video porque, bueno, uno nunca sabe. Oh, no quiero problemas con esa gente, ni con la policía, porque tengo antecedentes penales y 5 palos. Señor Martín, no puede entrar sin avisar. Déjala ahí. Siente, mi amor. Iván, espero que te haya quedado claro que yo no pienso volver contigo. Perdóname ya, chica. Yo cambié ya. ¿Qué pasa? Perla, yo no puedo vivir sin ti. Créeme, por favor. Pues tendrás que hacerlo. Podrás ver al niño. Tú eres su padre y lo serás siempre. Pero tú y yo hemos terminado. ¡Ay, se te ocurra ponerme un solo dedo encima! Disculpen, disculpen. Mamá, acompáñame a la puerta que ya se va. No hace falta, Margarita, no hace falta. Bueno, me avisas cuando nazca el niño. ¿Y esos escarpines rosados? ¿Qué pasa? ¿No te gustan? Ay, no es eso, mi amor. Son lindos, pero si resulta que tienes un varón, no le vas a poner escarpines rosados. Ay, mamá, yo no sé quién inventó eso de que el azul es para los varones y el rosa para las hembras. A mí me gustan los dos colores. Ay, hubiera sido más fácil si el doctor te dice el sexo del bebé. Tú estás empeñada en no querer saber. Pero no importa. Yo no voy a querer igual sea hembra o varón. ¿Cuál es la diferencia? Claro que es diferente, porque si te dicen que es una hembrita, yo le compro unos zarcillitos de oro bien bonitos, como cuando tú naciste. ¡Ay, mamá! ¿Qué? ¿Qué? Creo que ya. ¿Qué? ¡Ya! ¡Ay, Dios mío!
¡Ay, el Moisés sin terminar! ¿Aló? Ajá. ¿Aló? ¿Quién es? Ah, hola, señora, ¿cómo está? ¿Cómo está ella? ¿Qué? ¿Ya? Tranquila, ya viene. Todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Felicidades, es un niño. ¿Cómo lo van a llamar? Fabricio. Se va a llamar Fabricio. Sí. Dale un beso muy, muy fuerte de mi parte, ¿vale? Sí. El que se tiene que portar bien eres tú. A ver si encuentra un chico que te quiere sin cabeza. ¿Oíste? Vale, yo se lo doy. Venga. Sí. Chao. Hola, mamá. Papá te manda saludos. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes que Perla Marina ha tenido un niño? Perla Marina. Madre mía. Qué nombre de culebrón. Más bien de boa constrictor. Mira, ¿y qué vas a hacer hoy? Pues esta tarde he quedado con una chica. Bueno. Ay, mamá, ¿por qué no prendemos algo que me ha entrado? Ok. ¿Y qué quieres comer? Por motivos personales, Estrellita Mata no podrá seguir conduciendo su programa. ¿Coño? A partir de hoy comienza un nuevo espacio. Muy buenas noches. Esto es Noches de Delirio. Está presentando el programa de Estrellita. Joder, papá, que... No es transformista. Que sí, que es ella, coño. Está bien. Púlate. Luego los llamo. ¿Cuántas veces señalamos a otras personas porque son diferentes? Diferentes en su forma de pensar, en su forma de caminar, en su forma de vestir, de hablar o de amar. Maltratamos a otras personas porque las consideramos inferiores o menos inteligentes o porque tienen un color de piel diferente. Fabricio, te presento a tu tía Delirio, una mujer con un par de tacones. Hacemos chistes pesados de algunos porque pertenecen a otras culturas y tienen otras costumbres y creencias. Nos sentimos con derecho a juzgar a otros solo porque tienen una opción diferente a la nuestra. Y nos olvidamos que vivimos en una sociedad plural, donde Hola. Todos Hola. Tenemos cabida y donde todos debemos ser escuchados. Y más aún, las minorías que han sido marginadas y que hoy sufren una silenciosa discriminación. Hoy, en Noches de Delirio, un programa sobre la diversidad. Soy como soy y que recibamos a nuestro primer invitado.